Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hablando de educación y concretamente de la revista que editan en el Instituto Las Salinas. Tenemos con nosotros a dos profesores y a uno de esos alumnos que participan en la redacción de El Salinas, que así se llama la revista, que cumple, no iba a decir 10 años, pero sí 10 números, así que estamos en el décimo aniversario. Bienvenidos a los tres, Alba, Luca y Antonio. Bueno, Alba y Antonio, ustedes están desde el primer momento que se creó esta revista, hace un par de años, creo, ¿no? En el diciembre del 2021. 21, eso fue, a ver, yo siempre digo la pandemia, sí. Fue después. Bueno, cuéntanos, sí. Alba, ¿cómo fue, por qué decidieron crear la revista y un poco hasta qué se ha llegado ese décimo número? Pues mira, comenzó en diciembre del 2022 que Antonio me dijo: mira, Alba, y si subimos a la web del centro unos textos, porque Antonio es profesor de lengua, unos textos que mis alumnos han hecho. Digo, vale, ¿y por qué no una revista? Entonces, a partir de ahí fue rodando la cosa y al día siguiente Antonio ya tenía un modelo hecho de la portada, del índice, de las secciones que podía tener la revista. Así comenzó el proyecto, de manera bastante informal, realmente. No teníamos una proyección de, bueno, y el siguiente número y vamos a hacer, no, y el proyecto va a durar, para nada. Fue directamente, ¿por qué no una revista? Publicamos el primer número y a partir de ahí siguió rodado. Y a partir de ahí no hay una periodicidad, es decir, sale en febrero. Es cada vez que ustedes, ¿no?, tengan una... Antonio, ¿cómo es ese...? Claro. ¿Cuándo deciden sacar un número o no? Sí, nosotros ponemos mucha ambición en cada número y hemos llegado a sacar números de hasta casi 80 páginas. Entonces, bueno, no hay una periodicidad exacta, sino que depende un poco de la ambición de cada número. Pero sí que hemos solido sacar... tres números, bueno, dos números por trimestre, a veces tres. De momento este año hemos sacado el primero, ahora en noviembre, y esperamos sacar uno antes de Navidad, un especial de Navidad. Bueno, Lucas, tú eres primero de bachillerato, ¿no? Por supuesto, sí. Y has decidido, yo quiero meterme dentro de esa... Bueno, hay que decir, porque yo conozco a Lucas, tu madre es periodista, así que yo no sé si tienes también esa vena de decir, oye, me gusta. A ver, ¿por qué decidiste entrar en la revista? A ver, definitivamente una de mis inspiraciones más grandes es mi madre. Su trabajo siempre es algo que me ha llamado mucho la atención y aunque no planeé hacerlo mi oficio, sí es algo que planeo hacer mi hobby. Siempre me ha gustado el hecho de crear artículos de opinión o entrevistar a gente o reportar cosas que han sucedido. Me gusta todo ese ámbito. Bueno, después hablaremos de tu sección, de la que haces también y un poco también ese trabajo. Yo estaba leyendo en ese número, hay un artículo de la directora del centro que no podía faltar, y hablaba que está bien de la de medio de comunicación, pero que también refleja la idiosincrasia del centro, ¿no? Efectivamente, esa sección surgió también de manera espontánea cuando publicamos el artículo, la revista número 10. Tenemos una vitrina en el centro con todos los números y Antonio y yo nos quedamos mirando, dijimos, es que 10 números no son nada. Entonces nos parecía interesante incluir opiniones tanto de Noemí Pérez, que ya comenzó con nosotros en el equipo de edición, como de otros docentes, incluso alumnos. Y claro, María José fue la primera a la que le dijimos, oye, queremos lanzar este proyecto, y dijo, adelante. María José Curbelo, que es la directora. María José Curbelo, directora. Y es verdad, ¿no? Porque un poco mirando el, ¿no?, la revista, vemos que no solo... que también va un poquito más allá, ¿no? Con esas entrevistas a profesores también para conocerlos un poquito más. Exacto, ¿no? Y tenemos una tribuna maestra que es la última, bueno, o columna maestra, como hemos llamado este curso, con artículos de docentes del centro y una mirada un poco quizás más personal. No es solo lo que hacemos en clase, que también, que al final que un alumno escriba un texto y diga, bueno, pues al final lo ha leído muchísima más gente, es interesante, sino también una mirada más personal. ¿Y qué es lo que tienen ustedes que le dicen a los alumnos a la hora de decir, oye, anímense a participar? ¿Participan? ¿Hay que empujarles un poquito? Bueno, a mí me gusta recordar una frase del escritor Ricardo Piglia, que decía que no se le enseña a los alumnos a escribir porque queramos que sean escritores, sino para que sepan expresarse bien. Dentro de esto, si surge alguno que tenga pues, una inquietud por la literatura, por escribir, bienvenido sea, pero esa no es la principal ambición o objetivo. Al final, si ellos consiguen desarrollar cierto entusiasmo por aquello que están escribiendo, ya es un logro para nosotros. Y una idea fundamental de la revista es que no se quede, por ejemplo, en el caso de la escritura, ¿no?, o un dibujo o una fotografía, no se quede como un mero trabajo de clase, que se quede en el aula, sino que trascienda el aula, que lo puedan leer ese artículo sus padres, que sus padres puedan compartirlo con sus amigos, ¿no?, que trascienda el aula, ¿no? Ese es el aula, ese es un poquito el espíritu, ¿no?, de la revista. Luca decía que era tu sección, la S es muda. Sí.
¿Qué quieres expresar con esa sección? Está claro que no es para callarse. Por supuesto que no. Aunque sea muda. En efecto. Bueno, el título viene un poco de mi nombre. Mi nombre se suele asociar con el nombre Lucas. Uh-huh. Y siempre he dicho que ese no es mi nombre. Y que mi nombre es Lucas sin ese. Ahora, yendo un poco al sentido metafórico, en el hecho de que la S es muda y la S se relacione conmigo, quiero decir que en mi sección no voy a hablar yo. Y yo creo que esa es la esencia de mi sección. Un poco para resumir, va sobre entrevistar a gente de muchas partes del mundo sobre sus opiniones en muchos temas actuales. Y digamos que esa es la esencia, el hecho de que yo soy el único que no habla en mi propia sección. Ajá. ¿Y ya has empezado con esa sección o es para ya el próximo número? No, ya he empezado. De hecho, mi sección está incluida en uh-huh. la décima edición. De vale. ¿Y de qué va en esta primera entrevista? ¿A quién has querido tú reflejar? Pues en este caso yo pregunté a varias personas sobre experiencias que hayan tenido en distintos países de África. La entrevista que incluía en la sección era de una persona que se fue de viaje a Zambia y que le gustó mucho la comida y lo quería compartir. Es decir, que no hace falta, ¿no? Veo que puede ser una reflexión muy importante, pero también algo tan muy sencillo cotidiano. Como lo que tú comiste en ese país, ¿no? Uh-huh. ¿Y estaba bueno el arroz? Sí, sí. Estaba bueno, ¿no? Es que la estuve mirando un poquito. Alba, eres profesora de inglés, ¿no? Sí. También hay una parte, ¿no? Porque además lo bueno de la revista, incluso si lo miras, ves ese trabajo que se hace, ¿no? Exactamente. Dentro del instituto, que también es una parte, ¿no? De reflejar. Yo no sabía que existían unos auxiliares de conversación. Efectivamente, tenemos a Katie de Estados Unidos, que está este año con nosotros y que está de apoyo al programa AICLE del centro, que son materias que se imparten en inglés, uh-huh. matemáticas, educación física, entonces ella está de apoyo en el centro y también viene con nosotras al departamento de inglés. De hecho, este número, construimos un artículo sobre Halloween, entonces ella nos estuvo ayudando también, cuenta las costumbres en Estados Unidos. Y bueno, al final la revista reflejamos un poco lo que sucede y por ejemplo estas cosas, ¿no? Muchas personas no saben lo que es un auxiliar de conversación o un aula en clave, entonces la revista también sirve para eso. Uh-huh. El profesor de lengua, yo no sé si uno de los más implicados en el que esto salga para adelante, ¿no? Bueno, sí, suele pasar, ¿no? Bueno, nosotros también hacemos una labor de edición de todos los textos, evidentemente los textos que seleccionamos de los alumnos, los seleccionamos porque nos han gustado, porque nos han llamado la atención. Evidentemente luego hay una edición lingüística de todo. Eso sí, somos dos personas editando y si se nos escapa algún error, pues que nos perdonen, somos humanos todos. Eso pasa todo. Además hay un plan lector, ¿no? También que hayas metido tú también la cuñita, ¿no? Sí, bueno, la compañera de lengua, Natalia, que es la que lleva el plan lector, está haciendo una labor ingente, ¿no? para apostar por la lectura en el centro. Y es una parte muy importante porque todos los profesores saben que existe esta revista y la revista está dirigida a toda la comunidad educativa, lo cual significa que cualquier propuesta es siempre bienvenida y al principio, el primer año, el primer curso, como esto surgió en el turno de tarde, no se consolidó mucho. Ahora que ya todo el profesorado conoce esta revista, nos están lanzando muchísimas propuestas. Oye, esto para la revista, o tengo un artículo de este alumno, o mira, vamos a hacer esta actividad, ¿se podría publicar en la revista? Entonces, así es como se va construyendo la revista, con las iniciativas también del profesorado. Bueno, aquí nos estarán seguro viendo muchos padres y madres y abuelas del centro. Si un padre tiene esa vena artística y quiere... También. Puede dirigirse al centro, si la ponemos en la sección de padres, ¿no? También, ¿por qué no? Mira, una gran idea para el siguiente número. No digo porque es abierto, ¿no? Sí, es decir, que no solo. Porque hablabas de la comunidad educativa y lo ideal de esa comunidad es que los padres y las madres también estén dentro, ¿no? Por porque supuesto. Si no, no funciona. Las familias, al final, si quieren colaborar, también en principio no lo habíamos tenido tan en cuenta, porque al final es lo que se hace dentro del aula también. Pero bueno, ¿por qué no? Darle una nueva visión. Uh-huh. Además, estaba mirando, tienen un departamento de festejo y alegría también en el centro, ¿no? No sé, a veces también es el buen. Cuando hablamos, sobre todo aquí, de iniciativas en los centros, está claro que si no hay buen rollo entre los profesores claro. y profesoras, no funciona el colegio, ¿no? Sí, al o final esa sección que ha mencionado es una sección que hemos creado para este décimo número, que es el saludo de, ¿no? Y es un gesto que hemos querido tener para el personal no docente,
del centro, que también educa en otros ámbitos, en otros valores. Y en este caso ha recaído en las conserjes, en Rosy y Mari Carmen, que todas las mañanas están recibiendo al alumnado, buenos días, acompañan al profesorado también, siempre son muy agradables, siempre están con una sonrisa, y quisimos tener este gesto con ellas, ¿no? Una sección para este personal que seguirá repitiendo los siguientes números, porque yo creo que al final lo que hacen es humanizar el centro. Y eso es lo que también pretende reflejar la revista, ¿no? Es una forma de humanizar nuestro instituto. Lucas, ¿qué te han dicho tus amigos, tus amigas cuando dijiste yo quiero participar en la revista? Bueno, es usual no recibir muchas reacciones sobre mis implicaciones ya en el centro, porque mis compañeros ya personalmente están acostumbrados a que yo participe en... Sabes que te metes en todos los fregados, sí, entonces. Básicamente. En los buenos, ¿no? En los fregados, sí, buenos. Por supuesto. Entonces ya saben, ya dice, si hay una revista, dice, ahí va Luca, ¿no? Básicamente. Luca, sin ese. Sí, sí, muy bien. Es una revista que acaba de salir, el décimo, pero claro, ese proceso ya se ha iniciado del número 11. Estamos en ello. Estamos en ello. Ya, de hecho, yo, aparte de inglés, tengo una asignatura que es atención educativa en segundo de bachillerato, y es el alumnado también que me ayuda a crear material para la revista, y por ejemplo para el siguiente número tenemos ya la entrevista preparada de Cintia. Ajá, Cintia Machín, la hemos tenido aquí, no lo sabía que era profesora del Salina, ya se lo diré cuando venga por aquí, pero es que veo, es Cintia, pero veo también ahí lo de la fotógrafa, ¿no? Hay una otra, la Ariadna. Es decir, que está claro eso, ¿no? De que un profesor no solo, a lo mejor la vista que tenemos, ¿no? De dar clases, sino que siempre detrás de cada docente hay algo más, ¿no? Exactamente. Es como la sección que tenemos de entrevistas personales, que hemos entrevistado, bueno, los alumnos entrevistan a su profesor, y sacan ese lado humano, descubren que no solamente es un profesor de inglés, o un profesor de lengua, o un profesor de educación física. Sí, yo he conocido hasta un poco a Celia Amor, la conozco un poco también, sí, así claro. Que está claro que descubres cosas, incluso hasta para los propios alumnos, que a veces es bueno no ver a ese profesor, ¿no?, como alguien inaccesible, ¿no? Ahí está. Rescatar, somos mucho más, hay mucho más dentro. Sí, destacar ese lado humano. Por cierto, decías que tú habías estudiado en el Salinas. Sí, yo fui. Y ahora eres profesora. Sí. Terminé en el 2012 y volví en el 2020, en septiembre de 2020. Pero eso cómo surge, ¿no? Esa, no, porque claro, tú has terminado, decidiste estudiar... Lenguas modernas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hice el máster de formación del profesorado y en septiembre del 2018 comencé a trabajar, pero no llegué al Salinas hasta septiembre del 2020. Uh-huh. Y no sé, casualidades de la vida, al final acabé allí, fue el primer centro que pedí. Pero al final fue una plaza que soltaron y cogí yo y acabé aquí. Es decir, que tú el departamento de festejos y alegría lo conoces también, sí, desde también, antes, ¿no? También, desde cuando también. Tenías allí de... Pero ha cambiado mucho el centro. Cuando sí. Entré dije, no es el mismo centro en el que yo estudié, pero para bien, o sea, ha habido cambios muy, muy buenos también. Ha pasado con muchos centros, no sé, Antonio, ¿cuánto llevas tú en el...? Llevo mi tercer curso. ¿El tercer curso? El tercer curso. ¿Y antes habías estado...? No, mi primera vez aquí. Es decir, en también Canarias. Estrenando. Sí. No, digo que a veces un centro pasa por muchas etapas, ¿no? En Lanzarote, en Arrecife ha pasado algunos que antes eran a lo mejor el top, ¿no? Que todo el mundo quería ir, otros que nadie, y de buenas a primeras va cambiando la torna. Yo creo que eso también es parte del trabajo docente, ¿no? Sí, vamos, yo creo que depende de las personas, ¿no? El centro lo hacen las personas y según la talla que dan, ¿no? O lo que se comunica de ellas. Pues al final la apuesta por parte de la familia. Uh-huh. Luca, tú viniste por aquí, estabas mirando aquí, tenemos el programa Tomen Toshi Game, que a ti también los videojuegos te gustan. Sí, sí, sí. Porque a veces la gente puede entender que si te gustan los videojuegos, no te gusta leer, a ti en tu caso, ¿no? Yo voy por todo, vamos, yo me meto en todo lo que sea entretenido para mí. Realmente la razón por la cual me gustan los videojuegos y me gustan las actividades extraescolares y me gusta estudiar y me gusta todo, es porque veo mi tiempo como estudiante como un tiempo en el que tengo que disfrutar y tengo que sacar disfrute de todo lo que hago. Y si hay algo que disfruto hacer, lo voy a hacer. Está claro que es un alumno muy reflexivo, ¿eh? Sí. Ustedes también lo tienen que notar a la hora de, ¿no? De gente que se implique o alumnos que pasan de todo, ¿no? Eso también, no sé si a veces es la labor del profesor el atraerlos o... Creo que es un 50-50. De hecho, te comentábamos antes que ni Antonio ni yo le damos clase a Luca, realmente lo conocemos por sus actividades en el centro.
sea, que eso también dice mucho de Luca, de estar siempre involucrado en todo, en sí, a todo. La semana pasada actuó en los Tiny Desks que hicimos por Santa Cecilia, como celebramos Santa Cecilia, organizamos conciertos en el recreo. Luca. Por cierto, hablando de música, tienen que intentar que vengan los dos pianistas hermanos que del centro, que son unos máquinas, me han dicho, ¿no? Sí, Lorenzo y Manuel Poggi. Sí, que también salen en la revista, ¿no? Sí. Salen en la revista porque tocaron en el Club Náutico, en la Semana Italiana, en Lanzarote. Sí. Y bueno, Alba y yo fuimos a verlos y nos quedamos alucinados, no solamente por cómo tocan, que eso es evidente, sino por el prestigio que tienen en Italia, cómo los presentaban, hablaban de los maestros Poggi, ¿no? Tienen un gran prestigio en el mundo de la música en Italia. Y eso, sí. Y son nuestros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar a ver ahora que vienen las vacaciones, si no se van para Italia, a ver si pueden venir aquí. Esto voy a dar ese recado, venga, venga, perfecto. Para que estén aquí, porque al final es eso, ¿no? De un centro que no es el que al final este tipo de revistas, ¿no? Es lo que decía la directora, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? Toda esa comunidad que al final se da a conocer en la revista, ¿no? No, y al final no solo la revista, sino las actividades que se hacen en el centro. Con la semana esta que te comentaba, la semana pasada, mi reflexión era, hay muchísimo más. A veces vemos al alumno como no sabe hacer esto, pero hay muchísimo más detrás. Las actividades del centro al final reflejan que detrás del alumnado, igual que detrás del profesorado, hay muchísimo más. Y claro, reflejado también en la revista. Bueno, 10 números. Es una pena que no te den clase porque seguro que te subían la nota. Oye... A lo mejor el año por que viene. Por buen comportamiento también sí, se sube, ¿no? Sí, eso. Sí, bueno. Antonio pone la cara como diciendo, bueno, pero primero que apruebe y después se le sube la nota, ¿no? Es fundamental. ¿Y crees que además, veo que tú lo de aprobar lo llevas por ahí, que este tipo de revistas al alumno realmente sirve? A lo mejor el tiempo que puedan perder aquí, al final no es un tiempo perdido. Yo creo que no. Y hablo por la experiencia de un exalumno que colaboraba mucho en la revista desde que empezó, que es Alonso. Ahora está en Madrid estudiando física y también escribe en el décimo número del preparatorio. Sí. Y él decía, y nos decía siempre, que gracias a la revista él recuperó el valor o el gusto por la lectura y también por poder expresar sus ideas por medio de la escritura. Algo que a él le gustaba hacer, pero que bueno, pues al final entra en la dinámica del bachillerato, del estudio, y lo va dejando un poquito. Y la revista le hizo recuperar, ¿no?, el gusto por la lectura y el gusto por la escritura, o sea que hay esperanza. Bueno, pues yo creo, mira, no voy a poner ni una coma más, ponemos el punto con lo de la esperanza. De todas formas, está la revista, pero también hay una radio, ¿no?, que había y que ahora también quieren un poco recuperar, ¿no? Efectivamente, un proyecto que inició además Luca, que también está involucrado en el proyecto, y a ver si lo podemos retomar un poquito más. Además, con esa voz radiofónica que tiene Luca. Sí, esa voz reflexiva y serena, eso siempre ayuda. Bueno, dale recuerdos a tu madre, Gira Redondo, porque si no la saben, ya se lo diré también que ha estado por aquí, pero no solo por ser hijo de, ¿eh? Eso también es fundamental. Exacto, exacto. Hijo de. Bueno, y a ustedes dos también, gracias por traernos ese décimo número de la revista El Salinas, que claro, El Salinas es que tiene más importancia, ¿no? Sí, porque claro, estamos acostumbrados al Instituto Salinas o sí, La Salina. Es una forma más popular de llamar al instituto. Sí, ¿no? El Salinas. ¿Dónde ¿no? vas? Al Salinas. A El Salinas o El sí, Salinas. Sí, sí, ¿dónde sí. estás en El Salinas? Bueno, con el 20 a lo mejor venimos. Si nos invitas, ya hablaremos. Apúntame lo de los hermanos. Perfecto. Pollo, ¿eh? Bueno, y a todos ustedes vamos a ver el tiempo y continuamos.
Bueno, aunque ustedes no lo vean, cada vez que hay un cambio de invitado, si hay mucho, aquí hay un pequeño jaleo y a veces nos ponemos... Así que yo, como viene mi siguiente invitada, que es Pilar Vidal, terapeuta ocupacional, creo que es una, hay algo que es las técnicas de respiración, de relajación, ¿no? Yo creo que necesitamos, ¿no? Una atención. Que, oye, que este ajetreo, cámaras por acá saliendo gente. Así que, ¿qué se puede hacer? Esas técnicas de respiración, venga, vamos a empezar. Vale, para te animas, entonces, venga, nada, sí, son sí, sí. 3 minutos, que a mí esto me la enseñaron y de verdad... Tres, que... venga, vamos a dejarlo en 1 y medio. Fue maravilloso. Venga. Entonces, vamos a poner la planta de los pies en el suelo, sí, vamos a sí. separar la espalda del respaldo. Vale. Vamos a poner nuestras palmas de las manos en las rodillas. Vale. Y vamos a empezar a inhalar y a exhalar de manera profunda. Vale. Vale, vamos a intentar cerrar los ojos, venga, y cada vez cierro. Vamos a intentar hacer respiraciones lentas y profundas. Vale, venga, sí. Tú escucha mi voz. Y entonces ahora tienes que sentir el ruido de fuera, ¿vale? Tienes que centrarte en todo el sonido que hay fuera. Los pasos, el ruido de la luz, la calle, un poco como mimetizarnos en el ambiente de fuera. Entonces tú estás respirando, relajado, y cada vez tu objetivo tiene que ser que tú te centres en tu respiración, ¿vale? Porque va a aparecer pensamientos. Entonces, cuando te aparezcan pensamientos, vas a volver una y otra vez a tu respiración. Y vas a tener una actitud amable hacia ti mismo cuando te aparezcan pensamientos. Es no juicio. Simplemente, cuando aparezca un pensamiento, respiramos de manera lenta y profunda. Y céntrate siempre en la respiración una y otra vez. El juego de la mente se trata de no dejarnos respirar. Ve, ya me encuentro mejor. Sí, oye, no. Esos son 3 minutos, ¿no? Son 3 minutos. Luego tienes que sentir cómo te sientes tú dentro, dejar estar esa emoción, darle un lugar. Vale. Y luego a mí siempre me gusta agradecer el día de hoy, 3 cositas. Vale, vale. Y ya te levantas y estás más conectado. Bueno, pues yo agradezco que estés aquí. Esa es una de las primeras. Gracias. Yo también. Agradezco a los otros invitados que estuvieron. Voy a agradecer a los siguientes que están, a la Asociación de Colombianos, de Cubanos de Lanzarote. Bueno, ¿ya estamos relajados? Ya estamos conectados en el presente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy tenía por aquí que era terapia ocupacional. Yo soy terapeuta ocupacional, pero hay un concepto que me inspira. Dime. Es un concepto que me inspira, que es el bienestar ocupacional. Bienestar ocupacional. Que es verdad que a ti te puede sonar, ¿no? Un bienestar emocional, físico, mental, pero el bienestar ocupacional al final es una experiencia como subjetiva. Por ejemplo, ¿a ti qué te sugiere esta palabra? Si yo te digo bienestar ocupacional, Domingo, pues ¿qué mira, para pues, ti? Pues que estoy a gusto donde estoy sentado, por ejemplo. Vale, puede ser que vayamos por ahí. Sin embargo, es un poco más profundo y tiene que ver con las necesidades de logro, de afirmación que tenemos como los seres humanos, ¿no? Tú al final, cuéntame un interés que a ti te guste mucho, que te dividía, algo que te guste hacer. Pues mira, me gusta pasear a mi perro por las tardes, fíjate. Me parece maravilloso. Muy simple, pero... No es tan simple, es que al final la conexión con la naturaleza y la conexión con tu mascota, el cuidado y todo lo que representa para nosotros, eso es bienestar. A lo mejor si tú de repente ya no pudieras hacer esa actividad de pasear con tu perro, tu bienestar disminuye. ¿Sí? Entonces, un poco ese es el concepto del bienestar ocupacional. Por eso digo que es muy subjetivo, porque tiene que ver mucho con nuestras necesidades de logro, de reafirmación y tal. Y luego, también otro concepto del que quería hablar era el equilibrio ocupacional. Son cosas que a mí me inspiran en mi práctica profesional y personal, ¿no? En mi vida. Por ejemplo, equilibrio, ¿qué es para ti? Pues no caerte, básicamente. ¿Y si nos caemos, qué hacemos? Pues levantarnos. Claro, a ver, bueno, tú sabrás que la vida también es equilibrio y desequilibrio, ¿no? Has vivido situaciones de... Sí, equilibrio emocional, equilibrio económico, todo al final está hablando de pues un bienestar, ¿no? Decir ese equilibrio. Está muy, muy conectado, ¿no? Al final parece que son conceptos muy nuevos, pero realmente los tenemos dentro de nuestra vida cotidiana, pero no les ponemos ese nombre, ¿no? A mí a veces me pasa cuando escucho a gente y digo, ¡ay! Han dicho justo específicamente lo que yo siento y nunca le he sabido poner nombre. Entonces, con el equilibrio está orientado en 3 partes. Sería el ser, el hacer y el llegar a ser, que yo alguna vez ya te he contado. ¿Qué pasa cuando de repente tenemos un desequilibrio en la parte de ser nuestra? Cuando hay un desequilibrio sentimos que podemos ser personas como
personas como con una falta de, con una experiencia como prolongada de sentido de vacío. ¿Esto qué quiere decir? Como que no te sientes con una identidad, ¿no? Cuando tú tienes un desequilibrio en tu ser, al final te sientes perdido, ¿no? No sabes un poco a dónde tirar, hacia dónde ir, ¿no? Entonces, eso sería como una parte de tener en cuenta, es decir, yo soy una persona que estoy en un momento, una etapa vital de mi vida, ¿dónde tengo esa área para poder decir, joder, es que no me encuentro del todo bien? ¿Qué es? ¿Porque estoy yo mal conmigo misma o porque tengo un desequilibrio en el hacer? Porque a lo mejor estoy sobreocupada. ¿Qué personas pueden estar sobreocupadas? Pues las personas que son cuidadoras de personas dependientes, las personas a lo mejor mujeres que puedan tener una doble o triple jornada, ¿no? O personas infraocupadas, ¿quién te viene a la mente? Pues personas desempleadas, personas mayores que no tengan ocupaciones para estar, personas con discapacidad. Entonces es como entender que a veces cuando hay unas partes de desequilibrio en nuestra vida, puede ser porque haya una dificultad en el ser, una dificultad en el hacer, y luego ya obviamente ya el llegar a ser es porque directamente tu entorno no te permite acceder a eso que necesitas. Por ejemplo, si necesitas acceder a un empleo remunerado, si no hay opciones de empleo, no depende de ti, ¿no? Entonces es un poco eso, también da mucho sentido a la salud, porque la ocupación, como terapeuta ocupacional, ¿no? La ocupación es un factor de riesgo para tener salud o para quitarla. Entonces también en este ámbito yo me muevo y también es un llamado, ¿no?, a las personas a poner conciencia sobre ello y en el sentido, si te has sentido identificada en alguno de estos aspectos, pues sobre todo a pedir ayuda de personas, ¿no?, profesionales que se dediquen a esto. Porque a veces uno no sabe, ¿vale? Sí, Pili, es que tú dices que las rutinas y los hábitos saludables son geniales para la salud. ¿Y cómo lo hago? Claro, no tengo fuerza para hacerlo. El salir a la calle a dar ese paseo, tú sabes que lo necesitas, pero no eres capaz de ponerte el chándal, las playeras e ir a dar un paseo, no a correr, pero a dar un paseo. Correcto. Por, más en Lanzarote, que tenemos unas avenidas y demás. Claro, entonces esa parte es la que hay que hacer un ejercicio de valentía con uno mismo y pedir esa ayuda a un profesional o a un amigo que realmente diga, es que ahora mismo quiero hacerlo, pero no puedo. Porque al final, pero si tú detectas eso, si no lo detectas, al final puede ser claro, que te quedes en tu día, de buscar en tu casa, ese propósito vital. Cuando hablamos del propósito vital, no estamos hablando de que quieras ser ingeniero, ¿no? Que también, puedes tener ese propósito, pero a lo mejor hay que empezar buscando propósitos pequeñitos, ¿no? Yo, mi propósito es que cuando llego a casa después de trabajar, dejar mi teléfono y caminar descalza por un sitio de naturaleza para poder también dejar todo ahí y poder yo también estar tranquila, ¿no?, en mi vida cotidiana. O, por ejemplo, también para mí, uno de los retos que yo me puse en su día fue pedir ayuda. Yo antes era una persona, yo te puedo con todo. Bueno, a lo mejor no tienes por qué poder con todo, ¿no? O sea, son pequeños retos que realmente son los más complicados de hacer. Tú estás también con lo de los, hablabas de los de mayores, pero también estás con lo de los jóvenes desinquietos, ¿no? Que eso sigue ese proyecto en tías, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que estoy súper contenta porque la verdad que los adolescentes tienen una cabida muy interesante. Que a veces pensamos que lo tienen todo, ¿no? Hoy día, ¿no? Que no sé por qué se quejan que lo tienen todo. Si estuviera, si es la típica frase, si hubiese vivido en mi época, ¿no? Total. Pero no es verdad. Son generaciones diferentes, la verdad que es que hay como cuatro tipos de generaciones, ¿no? Pues está la generación del baby boom, la generación Z, la alfa, la millennial, ¿no? Son como diferentes generaciones que le han tocado vivir un contexto diferente. Los jóvenes alfa que se llaman ahora, que son de los del, creo que es del 97 hasta ahora. No, a esa ya no llegué. Te quedas en la del boomer. Yo me quedé en la del boom. La del baby boom. Entonces, tienen una parte que es de una, es que al final han cambiado la manera de relacionarse. O sea, lo hacen desde las redes sociales, que son tecnologías de la relación, información y comunicación. Pero en esos, cuando van a tu, a los proyectos este de los desinquietos, no creo que el móvil ocupe una parte importante, ¿o sí? Lo llevan pegado, pero yo les invito a que lo dejen. Yo les invito a que lo dejen porque al final no nos conectamos, pero si tú realmente a ellos les ofreces actividades que no requieran del teléfono móvil, ellos no lo cogen. O sea, al final es si tú das esa oportunidad. Yo, por ejemplo, hago mis talleres, ¿no?, de 6 a 7:30 y luego cierro el centro, yo me quedo media horita hablando con ellos, sentados en un banco y ahí aparecen muchas más cosas de las que pueden aparecer en mi taller. ¿Pero por qué? Porque no hay otra opción. El entorno es el que es una silla, un banco y estamos cuatro sentados hablando. Claro, pero tú ahora a estos padres y madres que nos están viendo, dice, ¿cómo le digo yo a mi hijo que tienes otras opciones, ese propósito vital,
y estar todo el día pegado al móvil. ¿Cómo se le puede convencer? Claro, realmente es un desafío total lo que también nuestro papel es el estar ahí, ¿no? Y intentar hacerles ver, acompañar, que eso tienen que hacerlo y a lo mejor incluso, bueno, no forzar un poco, pero sí invitarles de manera muy, muy insistente a que lo hagan, ¿sabes? Llamando a las personas que nos encargamos de ello, asistiendo a los eventos que se hacen, al final eso también... Es una manera claro, de tirar. A veces si le pedimos a nuestro hijo que vaya a correr y tú estás en tu casa viendo la tele con el ordenador o con el móvil, claro, dirán, pero ¿cuál es el ejemplo? Claro, ¿no? Y luego también yo creo que para a lo mejor los jóvenes que están como más encerrados en casa, pues las actividades que más les llaman la atención son los videojuegos. Y entonces también desde ese lugar, que a mí me gusta mucho trabajar con lo que es significativo para ti, esto es lo que es importante para ti. Yo no me entero de videojuegos, yo he jugado, pues sí, pero no me entero. Entonces yo les pregunto a ellos, pero claro, cuando tú ya... Por ejemplo, el Fortnite, ¿no? Que es algo que de verdad es controvertido porque es un juego violento, es un juego pues, que no está como muy aconsejado, pero todos los jóvenes lo hacen. Es una manera de conectar con ellos. Entonces, a lo mejor, igual la manera de entrar para que esta persona venga al centro, al espacio, es que, mira, igual puedes jugar con otros chicos al mismo juego que a ti te interesa. Simplemente es como el medio, no el fin. Pero es verdad que no es fácil. Yo siempre lo que recomiendo es preguntar por los intereses de esos jóvenes, intentar indagar, aunque no sean los tuyos, como mirarles desde el no juicio, aunque tú no lo entiendas, ¿por qué a ellos sí? Y desde ahí creo que vas a poder tener una conexión emocional con tu hijo. Bueno, ahora se acercan ya las Navidades, yo creo que esa es la fecha del año de los propósitos de Año Nuevo y ahí creo que podemos empezar con estos sencillos, ¿no? Con eso de lo que nos estás hablando, vamos a mirarnos un poquito qué es lo que queremos, ¿no? A dónde queremos llegar y no hace falta irnos a la luna, teniendo la avenida de Playa Honda, por ejemplo. Maravillosa, al lado, ¿no? Con esos atardeceres y esa luna que sale. Bueno, para diciembre vas a venir por aquí, vamos a buscar eso de los propósitos del año que viene, pero desde el punto de vista de la terapeuta ocupacional. Me parece estupendo. Vale, bueno, pues ya nos vemos el próximo mes. Y a todos ustedes ahora les dejamos con un homenaje que se le ha hecho al policía local de Yaiza. Lo tengo por aquí, a Jonathan Umpierre. Él era patrón, bueno, tiene el barco que ganó ahora recientemente, el Playa Blanca, pero ahora también pues está con la bicicleta. Bueno, vamos a ver ese reportaje y ahora continuamos. A Jonathan lo conocí desde pequeño, éramos niños, él un poquito mayor que yo, y deportivamente pues lo conocí en la Vela Latina, él ha sido mi patrón y formé parte de su equipo. En la lucha canaria y la Vela Latina se nos fueron muchos años de la niña. Bueno, lo de Jonathan Umpierre en el Trillais ha sido algo sorprendente, una persona que prácticamente en esto del mountain bike salió de la nada y llegar hasta donde él ha llegado es algo increíble. Aquí estamos tus chicas, tu equipo, decirte una vez más que estamos muy orgullosas de ti. Hace 3 años comenzaste en el mundo de la mountain bike y lo que comenzó siendo como un simple entretenimiento para hacer algo de deporte se convirtió en una de tus pasiones. Poco a poco te fue gustando cada vez más hasta que comenzaste a participar en carreras. Pandemia, pues se decidió a comprar una bici súper pesada, una bici eléctrica, pero bueno, no usaba el motor eléctrico. Salía a entrenar y arrastraba casi esos 40 kilos que pesaba la bicicleta, ¿no? Yo, una bicicleta normal, ligera, yo decía, pero esto no es normal, este chico nunca había hecho este deporte, ir a este nivel. Y entonces, pues a partir de ahí se ha dado cuenta que ya era una estrella, que podía conseguir muchos méritos. Fichó en nuestro equipo de Trillaiza y hasta hoy ha conseguido méritos. Está el mejor nivel aquí en Lanzarote, en Canarias, como lo estamos viendo. Para un club como el Trillaiza, tenerlo a él, que sea además del municipio, es un orgullo, es todo un orgullo. Y muchísimas felicidades porque no tienes techo.
esfuerzo tiene su recompensa. El 23 de septiembre, justo hace más o menos, sí, hace dos meses, se celebró el campeonato de España de policías locales de mountain bike en Gran Canaria y te convertiste en campeón de España. Eres el primer canario en conseguir la medalla de oro después de 25 ediciones celebrándose ese campeonato. También te convertiste en campeón de Canarias y también trajiste la medalla de bronce de la categoría absoluta, aparte de otros podios que has conseguido a lo largo de estos tres años. Físicamente es un portento, lo da todo, se cuida al 200% para, pues en este caso, para estar en esa bicicleta y poder estar entre los mejores. Y como persona, pues todo lo que ha compartido con nosotros, es una excelente persona, es buen compañero, es buen padre de familia, está atento a todo, o sea, no podemos pedirle más. Desearle mucha suerte, estamos muy orgullosos aquí en Yaiza, yo como amigo, como compañero y como concejal de deporte estoy súper orgulloso de tener a Jonathan Umpierres a estos niveles, tanto en la vela latina como en la MTB, ¿no? Como alcalde del municipio de Yaiza y máximo responsable de la policía local, en mi nombre y en nombre de los vecinos y vecinas del municipio, le traslado las felicitaciones a Jonathan Umpierres Martín por su desempeño deportivo, destacando su calidad como persona y como servidor público. Bueno, continuamos en el magazine y ahora vamos a hablar de la Asociación de Cubanos de Lanzarote Tocororo. El tocororo es el ave nacional de Cuba. Ahora lo veremos porque para que un poco salga, porque tiene esos colores que es de la bandera cubana. Así tengo con nosotros a Ricardo Padierne, usted es el presidente, David, el vicepresidente, y tenemos a Modesto Morejón, que es el tesorero. Tenemos aquí a tres representantes de la asociación. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo se creó la asociación y por qué? Bueno, realmente la génesis, el origen de esta asociación se remonta a meses o probablemente años atrás. ¿Por qué razón? Porque de una forma espontánea, en gran medida, la comunidad cubana aquí en Lanzarote siempre se ha brindado apoyo solidario en aras de promover la inserción de sus miembros en el contexto de este entorno. Y así fueron las cosas hasta que por la necesidad propia de la comunidad nuestra en aras de tener una organización legalmente registrada, es que surge la Asociación Tocororo y que se registra con fecha primero de junio de este año. Así se hace una realidad evidente que esta asociación, con el propósito de promover esa inserción de la comunidad cubana en nuestro entorno, realiza actividades de índole solidaria de sus miembros, de unos hacia otros, y apoyos en distintos perfiles de las necesidades cotidianas que pueda tener un inmigrante, y de esa forma pretendemos que la vida de nosotros se sienta más parte de aquí en el día a día y por tanto más arraigo en el contexto de la sociedad que nos acoge. Hay un detalle que no se puede pasar por alto y que en el caso de la comunidad nuestra cubana tiene toda una serie de peculiaridades que la hacen muy exclusiva cuando se compara respecto a otros grupos poblacionales de inmigrantes, porque nosotros procedemos de una sociedad con unas características y unas peculiaridades que no viene al caso de caer a detallar aquí, pero que indiscutiblemente son muy diferentes a las de este entorno. Y entonces la inmigración cubana, cuando llega aquí, en aras de insertarse, lógicamente necesita toda una serie de apoyos, y no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista orientativo, desde el punto de vista afectivo, para que el proceso de inserción, especialmente de los cubanos recién llegados, se haga lo menos traumático posible y se llegue a buen puerto. Que el buen puerto sería que cada cubano aquí
llegue a sentirse parte de esta tierra como un conejero más. Y creo que en ese propósito está trabajando nuestra asociación y esperamos que sigamos logrando ese propósito. David, usted es el vicepresidente, ¿por qué decidió entrar dentro de la asociación e implicarse? Bueno, yo me impliqué en la asociación porque realmente he sentido siempre el inojetable deseo de tener a los cubanos reunidos en un solo grupo, en una sola entidad. Que ya, como se ha dicho, se han intentado en varias ocasiones y por motivos adversos a nuestra voluntad no se ha podido lograr, y estamos buscando ahora, haciendo todo lo posible por tratar de que eso se logre. Entonces, en pos de eso es que estamos realizando la serie de actividades que pensamos realizar, y estamos intentando, además de que estemos, de apoyar a todo el cubano que llegue con sus problemas y sus situaciones, como desconocedores de la situación actual del mundo, porque están allí y no conocen, entonces llegan aquí y están totalmente, como decimos nosotros, sin ningún tipo de información, y nosotros queremos tenerlos, apoyarlos en todo lo que sea posible para que se puedan integrar en esta sociedad conejera que es la que tenemos. Modesto, tú llevas muchos años en Lanzarote, ¿no? 28 cumple en diciembre. Claro, y todavía, ¿no? Es decir, el perder ese arraigo con la tierra es imposible, ¿no? No, eso nunca se va a perder. Y eso es lo que fundamentalmente lo que decían ellos, ¿no? En esencia esa es la asociación, tratar de, bueno, pues, de acuerdo a las experiencias que cada uno va llevando, que emigrar es algo muy complejo, muy duro, que quizás desde el punto de vista inicial y se ve muy fácil, ¿no? Vamos a mirar a buscarnos un mejor camino, un mejor futuro, ¿no? Pero eso conlleva una serie de características muy, 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 muy duras, que es el desarraigo de la familia, que se sale uno y lo deja atrás, ¿no? Y ya, como dices, ¿no? Llegué aquí en el año 95, pues todavía no existía ni la internet, ni el Facebook, ni ningún modo de comunicación que se hacía más difícil todavía esa comunicación con la familia. Y es lo fundamental. Entonces salimos de ese entorno, llegamos a un entorno plenamente desconocido. Hoy un poco más que se conoce, porque ya hay más, el espectro de la comunicación ha brindado eso, ¿no? Que se conozca algo, pero no se conoce todo lo que es, porque esto tiene mucho intrínseco detrás. Y esas características son las que golpean mucho a la persona que deja su sitio y va a buscarse un camino. En ese camino hay que tratar de hacérselo posible, y valga la redundancia, en lo que se pueda posible. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita afecto, necesita un apoyo. ¿Por qué? Porque llega a ese mundo desconocido, y entonces de pronto hay personas que, bueno, llegan con algún tipo de familiares aquí o de amistades, que bueno, pero con todo y eso hay que tratar de ayudarlos y que se sientan lo más arropado posible, indicarle caminos, insertarlo aún más en lo que es la propia sociedad y que se puedan empezar a dar los pasos. Entonces, nuestra asociación fundamentalmente, esa es la esencia. Prácticamente llega a la persona, y lo que nosotros necesitamos es que esa persona, pues, al encontrarnos a nosotros, encuentre un apoyo. Ya lo que solo necesitamos, su nombre y sus necesidades en las que nosotros le podamos ayudar, y que él se sienta arropado y se sienta ayudado para continuar el camino, que ya puede ser aquí o puede seguir adelante. Ese apoyo solidario me ha llamado la atención porque prácticamente abarca lo que es todo en la vida de una persona. Hablaban del principio lo de la asesoría, ¿no? Para un poco el tema de la nacionalidad, pero después va de asistencia médica, incluso albañilería, fisioterapia, es decir, que ese apoyo integral, ¿no? Exacto, pero vamos a hacer una puntualización al respecto, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de apoyo solidario,
estamos hablando de apoyo orientativo, de apoyo objetivo y real en distintos perfiles de la vida de una persona, desde el punto de vista legal, de tramitación de documentos, desde el punto de vista de esos distintos actividades laborales, también en tanto en cuanto, bueno, si hay una persona que tiene una precariedad determinada desde el punto de vista económico, nosotros solidariamente, los unos a los otros, acorde al perfil laboral de cada uno, puede brindar y brinda ese apoyo. De manera tal que se promueva la solución de las problemáticas que se le va dando al inmigrante aquí cuando recién llega, que es una problemática no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista material y objetivo. Y aparte de eso, se le brinda también el apoyo afectivo en la medida en que esa persona se sienta arropada, que era lo que decía Modesto y David, ¿no? Se sientan acogidas y tengan el calor ese humano que lógicamente a través de las instituciones oficiales resulta muy difícil brindarlo. Pero y eso sí lo brinda nuestra asociación. Pero ahora mismo, si está hablando de recién llegado, esa afluencia de cubanos a Lanzarote, ¿se ha incrementado? ¿Es una cifra más o menos igual al que los últimos años? Bueno, ya los pormenores del decirle si se ha incrementado o no, verdad que no tengo cifras exactas, pero indiscutiblemente que con cierta frecuencia en el decurso del mes siempre llegan algunos. Pero no solo es la cuestión esa de facilitar el proceso de inserción del recién llegado, sino tener una casa de acogida para todos los que estamos aquí, de manera tal que promovamos y cultivamos muchos de los valores de esta sociedad, encontrando aquí cosas que en la tierra de donde venimos no encontramos. Y eso se promueve a raíz de lo que decía David, o sea, en un proceso de educación a esos que vienen y un proceso de confirmación a los que estamos aquí, en cuanto a los valores, la mecánica de trabajo en esta sociedad, la interacción de los distintos estamentos gubernativos, cosas de esas en las cuales somos analfabetos cuando llegamos y que lógicamente con la asociación eso se promueve y se cultiva y se educan a las personas. Al mismo tiempo que recibimos nosotros de este entorno valores en ese sentido cívicos, nosotros como cubanos también tenemos nuestro acervo cultural, nuestras cosas positivas de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra música. Y en ese contexto también lo compartimos no solo con los miembros de nuestra asociación, sino con la asociación, la sociedad en general, de manera tal que promovemos también valores positivos de nuestra cultura en este entorno para convertir en última instancia lo que todos deseamos, que Lanzarote sea una casa de acogida para todos, independientemente de dónde vengan, y que se convierta en una sociedad plural y libre, como todos deseamos que sea. Bueno, así. Lo que está claro es que están preparando para el 9 de diciembre aquellos cubanos que estén en Lanzarote, bueno, y no cubanos, que a lo mejor también se pueden apuntar, una fiesta de fin de año, ¿no? Ese acto que quieren ustedes englobar, que además lo que estaba hablando de también va a haber bailes típicos, ¿no? De Cuba. Cuéntenos cómo va a ser esa fiesta, cómo se puede hacer para que nos estén viendo, se puede apuntar. Bueno, nosotros tenemos, y nosotros ya es que hemos determinado, ¿no? Vamos a hacer lo que se llama el cierre de año. Entonces pensamos hacer una fiesta donde podamos reunirnos todos los cubanos, todo aquel que quiera puede participar, o tenemos aforo limitado. Más que todo por el espacio físico. El espacio físico, por eso mismo es que lo digo así, porque es que tenemos aforo limitado. Claro, bueno, sí, se entiende que toda fiesta hay un aforo limitado. Y nosotros queremos hacer una fiesta donde haremos una rifa, cenaremos, tenemos a un hermano, José, el cubano, que nos va a preparar un baile, bailaremos una salsa a lo criollo, como decimos nosotros, disfrutaremos de una danza, y además de eso compartiremos entre todos, y hemos invitado a afines que tenemos, porque muchos tenemos afines aquí de Canarias, más no solo de Canarias, mucha gente que son afines a nosotros, que cuando ideamos una fiesta siempre quieren estar compartiendo con nosotros en nuestras actividades, porque les agrada, y eso es lo que estamos intentando, y queremos hacer esa fiesta el día 9. En el restaurante Mandingo. En el, ¿no? Mandingo. Ajá, exacto, en Arrecife. Exacto, Arrecife. Situaciones extraordinarias el día 9 de diciembre.
Así que ustedes tienen ahí un Facebook, ¿no? Que también pero si se quieren apuntar, sí, ¿no? Ajá. Que ahí hay teléfonos y demás, sí. Que es Asociación de Colombianos de Lanzarote, de Tocororo, no sé no, si. No, Cubanos de Lanzarote. Cubanos. ¿Y qué dije yo? Colombianos. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. También están invitados los colombianos también, si quieren compartir con nosotros. Nosotros no tenemos. Sí. No tenemos las puertas abiertas, cerradas para nadie. Exacto. No, y además, cubanos, yo por decir que mi abuelo estuvo trabajando en Cuba, de estos canarios sí. Que se fueron a emigrar para sí. Allá, que hicieron unas perritas bien. Y después que vinieron para acá, porque a veces sí. Nos olvidamos también de eso. Sí. Ahora les toca a ustedes venir, sí. Pero que nosotros fuimos allí. No, pero es que igualmente de eso, allá en Cuba aún existe una sociedad canaria donde están mezclados todos y, por ejemplo... Sí, allí exacto. Te encuentras cubano, te encuentras canario, te encuentras y todo el que va allí se reúne con ellos. Entonces nosotros aquí pretendemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos y eso es lo que estamos intentando, organizar al cubaneo para ver si nos sale bien. Uh-huh. Que a veces es lo complicado, ¿no? O sea, que hay el interés de pero después hay que decir lo de los papeles, de inscribirse, todo ese trabajo burocrático, el buscar un lugar, que no a veces no es tan fácil como uno piensa, ¿no? O como uno le gustaría. Claro, exacto, es un proceso de inserción, que es el proceso precisamente del inmigrante cuando llega, ¿no? Pero vuelvo y repito, la asociación nuestra solo no está limitada a brindar la atención al recién llegado, sino precisamente promover valores educativos y de significado provenientes de esta sociedad en el contexto de nuestro colectivo, de nuestra comunidad, y al mismo tiempo aportar culturalmente al entorno que... nos ha acogido con los brazos abiertos y está por demás decir que toda nuestra comunidad en general está inmensamente agradecido de lo que es Lanzarote, de lo que es España completa, porque realmente nos han acogido con la vinculación entre Cuba y Canarias. Eso nadie la no puede poner. Eso nadie la puede poner en duda. No la puede poner. No vamos a ver, no podemos omitir que Cuba fue una colonia de España durante más tiempo que el que no lo ha sido. Que tuvo 4 siglos y 1/4 casi medio, que fue colonia de España. Y hoy en día, pues todavía ese ciclo nos ha rebasado, por lo tanto, y todos en Cuba, la gran mayoría, somos todos por un sitio, por otro, descendientes de España. Y como usted lo dijo, de Canarios sobre todo, hay asentamiento canario en regiones de Cuba, y allí se mantienen. Y por eso es nuestra sociedad, y es algo que yo sí quería puntualizar, que no solo estamos viéndolo desde el punto de vista de cubanos, sino también nos abrimos, está abierta a todas las posibilidades de personas que se tengan, pues afines, se identifiquen, se relacionen con nosotros, sea canario, sea España, de cualquier sitio de España, que es al final donde estamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros tenemos... nuestras puertas abiertas para todo eso, todas esas personas que sean afines, que les interese, pues relacionarse con nosotros. Hay ya quienes están incluidos, exacto. Ya hoy por hoy, ya participan y se con nosotros en las actividades, se comunican con nosotros constantemente, independientemente de todo lo que alrededor hay, de instituciones, ¿no? Que sí nos conocen y comparten ya con nosotros nuestras características y nuestras necesidades, que son los que al final también nos dan su apoyo. Bueno, y no sí. Sé si lo hemos visto, ya estamos para ver el ave que lo tenemos por ahí, el tocororo. El tocororo. Si lo tenemos por ahí, ya teníamos una foto para que lo vean, para que vean cómo le pones la bandera de Cuba encima y es el mismo. Sí, lo tenemos por ahí. Efectivamente. Ahí está ese... Hermoso ese animal. Es el tocororo. Y entonces, claro, ahí está la palma real, uh-huh. Que es muy de Cuba, y la flor. Bueno, Ricardo, David y Modesto, gracias por estar con nosotros. 9 de diciembre, ¿no? Sí. La fiesta de fin de año, hay que ir bien, oye, fin de año hay que ir bien arreglado. Y la música y el buen ambiente, eso donde hay 2 o 3 cubanos. La música y la alegría que nos falta. Eso no nos va a faltar, eso no. Sí. Natural y normal en los cubanos. Sí, eso es lo normal y fiesta, y es la que siempre transmiten. Mm. Pues nada, cuando ya ve alguna más vez, van a tener que venir por aquí para contarnos todos esos proyectos que están en marcha. Todos ustedes, Y por nuestra parte, nosotros como asociación le queremos agradecer inmensamente a Biofera Televisión la oportunidad de haber estado aquí con ustedes y compartir con los telespectadores, y agradecerle a los telespectadores que nos hayan
brindado unos minutos. De, bueno, y busquen en el Facebook, ya lo saben, la Asociación de Cubanos de Lanzadores de Tocororo, lo busquen ahí, los contactos, por si quieren participar en todas esas actividades. No sé si me da tiempo un minuto, porque una de las fiestas era el dominó cubano, que decía yo, no es el dominó, no, y tú es, me dijiste... Es el dominó, lo que pasa, ahí se juega también con 6 fichas, pero es menos. Pues relativamente nosotros acostumbramos a jugar con el dominó que tiene 52 fichas. Bueno, pues que se quiera enterar, estén atentos, que hacen, seguro que se puede hasta organizar un campeonato. Un evento. Bueno, como decía, gracias por estar y a todos ustedes, nada, les esperamos aquí mañana para contarles nuevas historias.